con especial gusto al licenciado Alex Ruiz Lin, director de Recursos Humanos y Responsabilidad Social de Samsung. Gracias por su presencia, con nuestro agradecimiento muy institucional y personal. Me da mucho gusto saludar al licenciado Alonso Jiménez Ángeles, director de medios del Consejo de la Comunicación, y a quien le ruego lleve un saludo muy cordial a don Salvador Villalobos Gómez, presidente ejecutivo del mismo consejo, quien siempre ha estado muy pendiente, muy de cerca. Lo tenemos inventariado en secundarias técnicas, lo que es al consejo y a su gente. Gracias, le vamos a dar un aplauso al Consejo de la Comunicación. Yo voy a hacer un paréntesis de este guión y trataré de ser lo más breve. Cuando el Consejo de la Comunicación nos dijo que querían hacer algo para la familia, secundarias técnicas, hace más de 16 años estuvimos pendientes de participar en secundarias técnicas, en la técnica número 5. Ahí comenzamos haciendo el trabajo por el Día de la Familia. Y nos sentimos muy orgullosos con esa invitación, y luego seguimos con otros programas como este tan importante, como el otro programa de leer, darle 20 minutos, media hora para leer, el fomento a la lectura. Y realmente el Consejo de la Comunicación ha innovado en muchas campañas. De veras celebramos esta presencia de don Alonso Jiménez con ese saludo para don Salvador Villalobos. Saludo especialmente a don Antonio Delgado Araujo, director de Desarrollo e Incentivos Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, a quien le pido le lleve un saludo al señor secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, al licenciado Irán Almeida Estrada, y obviamente también a don Víctor Hugo Ramos Ortiz, jefe del Estado Mayor Policial. Necesitamos mucho de la seguridad y tenemos que decir, a nombre de secundarias técnicas, gracias a esta institución. Nuestro aplauso. Gracias, señor. Lleve un saludo al señor secretario y a don Víctor Hugo Ramos Ortiz, por favor. Quiero aprovechar para agradecer a Diana Hernández Cid, subgerente de Responsabilidad Social de Samsung. Gracias, gracias, señorita, gracias. No lo ven, pero en un momento estarán allá los alumnos e invitados al experto de Samsung, al ingeniero Alejandro Palomino, para que nos diga cómo vamos. Hasta allá nos está levantando la mano, gracias. Él nos va a dar la orientación adecuada para este super equipo que nos ha dado Samsung. Gracias. Con la venia del maestro Guillermo Aguirre, director de este plantel, del doctor Jorge Alberto Torres Ruiz, responsable temporal del área 2 Norte, de los integrantes del cuerpo colegiado que ya han sido mencionados, saludo con especial gusto a todos los alumnos de la secundaria técnica número 9, una de las mejores y más demandadas escuelas secundarias técnicas en esta zona. Gracias, ese aplauso para ustedes, jóvenes de la técnica número 9, la técnica Bucana. A los padres de familia que sinceramente han sido grandes apoyadores para estos proyectos, a los maestros de esta institución, a los señores directores de las escuelas vecinas que se han dado cita hoy, gracias, y sinceramente esa gran felicitación para este equipo que nos ha dado muestras de que sí se pueden hacer las cosas. Yo, a nombre del doctor Luis Ignacio Sánchez Gómez, administrador federal de los servicios educativos, y con el honor conferido también con el saludo principalmente de nuestro secretario de Educación Pública, don Aurelio Nuño Mayer, que gentilmente también siempre ha sido deferente con las escuelas secundarias técnicas. Una felicitación a todos y estaremos pendientes al acto inaugural. Muchas gracias. Comandante de la Banda de Guerra de la Escuela Secundaria Técnica número 104.
por lo cual solicité su autorización para iniciar con nuestra participación. Autorizado. Con su permiso, ¿alguna otra disposición? Ninguna. Gracias. ¡Atención, banda de guerra! ¡Firme! ¡Ya! ¡Flanco derecho! ¡Ya! ¡Paso redoblado! ¡Y le das izquierda! ¡Ya! ¡Paso corto! ¡Ya! Thank you.
Buenos días. Saludo con respeto al licenciado Manuel Salgado, director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal. Saludo también al licenciado Alex Ruiz Lee, director de Recursos Humanos de Samsung Electronics México. Quisiera también saludar al ingeniero Alejandro Palomino, experto en la solución de Samsung Electronics México. Al licenciado Fabián Brizuela, subdirector de tecnología de IES. Y al licenciado Guillermo Aguirre, director de la Secundaria Técnica 9, Walter Ross, Lucana. A toda la comunidad estudiantil de la Secundaria Técnica 9, Walter Cross, Lucana, que el día de hoy están de fiesta, inaugura el aula Smart School Solution. A nombre del Consejo de la Comunicación, reciban una felicitación por este gran logro. Nos complace mucho acompañarlos esta mañana. El proyecto Soluciones para el Futuro busca impulsarlos a desarrollar proyectos que contribuyan a mejorar su comunidad a través de la tecnología y la ciencia. En el Consejo de la Comunicación creemos firmemente en la necesidad de sumar esfuerzos con los diferentes sectores públicos y privados del país para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Por un lado, lograr una educación de calidad en México, ya que estamos convencidos que la educación tiene que ser la estrategia maestra del desarrollo. Y por otro lado, impulsar la labor empresarial como generadora de empleo y bienestar social, así como hacer patente su contribución al crecimiento y desarrollo de México. En este sentido, es fundamental que los diferentes sectores de la sociedad sumemos esfuerzos para empezar a fomentar la cultura emprendedora desde los primeros años. Trabajar con los niños y jóvenes en las escuelas, con las asociaciones y dentro de las empresas para ir sembrando la semilla del emprendimiento, así como acercarlos a motivarlos a usar las nuevas tecnologías y poner en marcha sus ideas a través de proyectos innovadores. Estamos convencidos que el talento que ustedes tienen en esta escuela es invaluable, pero sin las herramientas necesarias no podría ser explotado en su máxima capacidad. En este último punto, es un orgullo colaborar con grandes aliados como ustedes, y agradezco a Samsung Electronics México, la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General de la Escuela Secundaria Técnica al poner en marcha este concurso para impulsar el emprendimiento y la innovación entre uno de los grupos más importantes de la sociedad, los jóvenes. El papel que juega la ciencia y la tecnología en el desarrollo económico y social de los países inciden de manera positiva en el bienestar de la sociedad, provocando la innovación en todos los ámbitos: salud, energía, transporte, agricultura, estimulando así la productividad y por ende el desarrollo y crecimiento económico. Hoy, más que nunca, es necesario contar con herramientas que respondan a un mercado creciente, que demanda mejores servicios, mayor efectividad y rapidez. Un mercado que en la actualidad requiere de innovación para que las empresas sean más productivas y competitivas. Es necesario que exista mayor inversión en ciencia y tecnología, en impulsar programas dentro de las escuelas, dentro de las secundarias y preparatorias de todo el país. Requerimos de mentes con iniciativa emprendedora para impulsar y desarrollar el talento de nuestros jóvenes, como el talento que existe en la Secundaria Técnica 9, Walter Cross, Ucana. Siéntanse muy orgullosos de este gran logro, pues el proyecto de sus compañeros quedará en esta escuela para futuras generaciones. Quiero reconocer el apoyo de nuestros conferencistas de asociados como la MITI, Guaira, MIDE, Robotics, que además evalúan los proyectos, que uno de ellos fue Tijeras Automáticas, y que reafirma el nivel que tienen los proyectos con los que podremos generar un cambio y sembrar en todos los jóvenes de las secundarias técnicas la semilla del emprendimiento y la innovación. Esperamos que con su ejemplo todos los jóvenes se sientan motivados a participar en el concurso y sobre todo abrir su empresa para que cuando crezcan no solamente puedan poner en marcha proyectos exitosos, sino que contribuyan a crear nuevas fuentes de empleo y mayor desarrollo. Bueno, pues agradecer la presencia de Samsung, del licenciado Manuel Salgado Cuevas, para la inauguración oficial ya del aula
el aula digital para la Escuela Secundaria Técnica número 9. Y bueno, un listón bastante amplio, con tijeras para todos para inaugurarlo. Y agradezco su presencia. Además, vamos a contar tres, por favor. La cuenta de tres. Uno, dos.